Buenos días a todos, ¿qué tal estáis? El vídeo que os voy a presentar hoy os acerca a una figura, tal vez no de las más conocidas en cuanto a los monarcas, eh, se dice, pero que creo que os va a resultar cuando menos interesante. Se trata de Enrique IV y bueno, a continuación voy a detallaros por qué pasó a la historia. El reinado de Enrique IV, eh, denominado como ahora os avanzaré, el impotente, ha sido uno de los más polémicos de nuestra historia. Era hijo de Juan II y de María de Aragón y medio hermano de la famosísima Isabel la Católica. Propietario y titular del trono de Castilla, nada más y nada menos que durante 20 años, entre el año 1454 y el 1474. Y a pesar de haber sido un reculto, abierto e incluso avanzado a su tiempo, ha pasado a la historia conocido por el sobrenombre que ya os he adelantado, Enrique el Impotente. Las capacidades de su miembro viril fueron la comidilla de la corte durante todo su reinado y esta sombra le acompañó hasta el punto de afectar políticamente, sí, sí, políticamente, al futuro del reino. Durante la Edad Media, la política castellana era una lucha constante de alianzas. A Castilla le acompañaban en la península otros reinos de gran potencial, tales como Aragón y Portugal. Así que los sucesivos reyes casaban a conveniencia con las infantas de uno y otro en función de los intereses políticos del momento. No es extrañar, entonces, que Enrique IV se casara, siendo muy joven, con Blanca de Navarra. Parece que este matrimonio empezó con una fatídica noche de bodas en la que dos adolescentes de 15 años no consiguieron consumar el reciente enlace bajo la atenta mirada del notario y otros testigos de la corte. Sí, es que esto era habitual en la época. Ahora actualmente sería considerada una aberración, pero en la Edad Media lo más importante era que todos y cada uno de los reinos tuvieran herederos legítimos a fin de evitar que el reino cayese en manos de otro familiar real. Por eso lo de la presencia del notario, imaginaos la situación, y de otros testigos en la eh, noche de bodas. Sin embargo, cuando la situación política cambió, el matrimonio de Enrique IV y de Blanca de Navarra dejó de ser útil para los intereses de Castilla. La muerte de Juan II, padre de Enrique IV y para entonces rey, estaba próxima. Tocaba ahora establecer una alianza con Portugal y para ello necesitaba un nuevo enlace que le emparentara con los lusos. Para aquel entonces, un hombre casado, cuanto más el rey, debía disolver su matrimonio anterior antes de casarse con otra dama, obviamente. Y eso se conseguía básicamente con la nulidad otorgada por la Iglesia. En aquella época se necesitaba una razón de peso para deshacer un matrimonio, al menos en la práctica. Así que los ilustradísimos consejeros de Enrique IV y el propio rey trazaron una estrategia. La impotencia del rey había impedido consumar su enlace con Blanca de Navarra y este era un motivo suficiente a ojos del estamento eclesiástico para conseguir esa nulidad. Sin embargo, esta impotencia era coyuntural y fruto de una maldición. ¿Quién no ha dicho alguna vez eso de no eres tú, soy yo, que estoy maldito? Es cierto que la noche de bodas con Blanca de Navarra había sido un desastre y teniendo en cuenta estos antecedentes le iba a ser difícil encontrar a una mujer dispuesta a vivir sin sexo el resto de su vida. Ya me entendéis. Pero Enrique IV, el impotente, juraba que eso no le había pasado nunca antes y para demostrarlo numerosas prostitutas fueron entrevistadas calificando a Enrique IV, el impotente de rey empotrador y amante más que suficiente. Los testimonios fueron suficientes para el estamento eclesiástico y con el matrimonio declarado nulo, Enrique IV, el impotente, concertó uno nuevo, un nuevo matrimonio, esta vez con Juana de Avis, mujer de la corte portuguesa. La leyenda de su impotencia no había hecho más que empezar y en los próximos años se viviría con mucha más fuerza. Conseguido el nuevo matrimonio, Enrique IV, el impotente, tenía que ponerse manos a la obra. Castilla necesitaba un heredero y a la ausencia de hijos en su anterior matrimonio no le era nada halagüeña. El rey había aprendido la lección. Derogó la ley que obligaba a la presencia de boyers cortesanos durante el primer encuentro sexual, eso de que tuviera tanta eh, asistencia pública. Así que la primera noche de amor es, a día de hoy, todo un misterio entre nuestro protagonista y su nueva esposa. Pero consumaran o no, lo cierto es que los años pasaban y los hijos no llegaban, y los rumores eran cada vez más fuertes. La prensa rosa medieval, es decir, los cronistas de la época, se esforzaban por gritar a los cuatro vientos las particularidades de Enrique IV, que era continuamente calificado como el impotente. El pobre hombre, allá por donde fuera, le, chillaban, le pitaban los oídos. Algunos iban más allá y achacaban su conducta a su gusto, vamos a ahí, por los hombres. Por suerte, para Enrique IV el impotente, pronto obtuvo una interesante solución. En vistas de acallar esos rumores que recorrían la corte, Juana de Avis empezó a someterse a una serie de procesos que podrían asemejarse a lo que hoy en día conocemos como inseminación in vitro. Así que ahí estaba la reina, espatarrada, mientras el médico del rey le introducía los fluidos del susodicho con una cánula, es decir, el semen de nuestro Enrique IV, en un proceso que se repetía todos los meses. No se sabe exactamente cómo, pero tras este proceso, Juana de Avís quedó embarazada, sí, sí, y nueve meses después dio a luz a una niña que fue bautizada con su mismo nombre, es decir, Juana. En estos momentos, Enrique IV, el impotente, cometió su última torpeza diplomática. Porque esto que decidió entregar a Beltrán de la Cueva, un consejero suyo, una buena cantidad de títulos. Y claro, mostrarse tan generoso con Beltrán de la Cueva levantó todas las sospechas. ¿Acaso no estaría el rey pagando un oscuro favor? Es decir, Beltrán de la Cueva no era el padre de su futura hija. Así que la leyenda de su potencia unida a estas prebendas terminó de desatar los rumores. Se decía que el rey había obligado a su mujer a mantener relaciones con Beltrán de la Cueva a fin de obtener un hijo. Enrique IV, el impotente, nunca aceptó esas acusaciones, pero renegó en varias ocasiones de Juana como heredera legítima, dando credibilidad, por tanto, a las aburridas de los nobles. Esto explica por qué ahora todos conocemos a Juana como la Beltraneja, porque su supuesto padre, Beltrán de la Cueva, lo pilláis, ¿no? Beltrán, Beltraneja. Y también explica por qué Isabel la Católica heredó a la muerte de Enrique IV el impotente, el trono. ¿Pero fue el rey realmente impotente? Pues esta es una pregunta que los historiadores se han hecho muchas veces. Una pregunta que además no podremos responder con certeza nunca. Lo que está claro es que con semejante comidilla, si en aquella época hubiera existido el Sálvame de Luz, habría sido líder de audiencia. Y es aquí esta introducción, este vídeo, este no sé cómo llamarlo, para que todo se, porque en un momento determinado una figura tan histórica y controvertida como la de la lucha entre Juana la Beltraneja y su medio hermana Isabel la Católica se produjo. Y es que Juana la Beltraneja, para Isabel la Católica, pues a todas luces era una hija ilegítima. Gracias. Eh, y de nada por vuestra audiencia, gracias por vuestra audiencia, de nada por quererme tanto. <laughs> Así que bueno, esto es broma siempre, como os digo, me gusta agradar terminando con algo un poquito de guiño cómico a los vídeos. Un saludo para todos y hasta la próxima.